bailas con su mueca hasta doblarlo del susto. Y este mundo matraca que sube y que baja, donde la pena es muy flaca y no mata, si de la bruma sales tú. Voy contracorriente entre sueños de tiza. Traigo deseos urgentes por un tara escondidas. Y ya sé que es malo tener un amante en las manos y dejarlo pasar porque quiere ir por un helado en este mundo matraca que sube y que baja, donde la pena es muy flaca. Voy por la vida cantando entre soles y lunas. Sabes que soy una bruja y me los como a mordidas. Sabes que el mundo está matraca y matraca, y algunas veces ni sube ni baja, y te quedas sin agua. Aún es por eso pienso que amar tu sonrisa es aceptarla en toda su malicia y dejarla ser libre como yo. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión de Foro Caruso. Junto con el INAOE hacemos las noches de ciencia en el bar. Esta noche es muy especial porque empezamos otra temporada de noches de ciencia. Ahora son virtualmente, esperamos que muy pronto podamos encontrarnos de nuevo. Les extrañamos mucho en el Foro Caruso. Les queremos decir que seguimos activos, estamos resistiendo, les invitamos a que nos apoyen comprando comida o alimentos. Bueno, estamos al pie del cañón y vamos a seguir porque creemos que vale la pena la defensa de los espacios y espacios tan hermosos como este que son las noches de ciencia en el bar, porque al final se trata de compartir, de divulgar la ciencia, el arte. Muchas gracias, doctora Teresita, le agradecemos mucho, mucho. Que haya aceptado la invitación. Mons y al INAOE, un gran abrazo y gracias por seguir este proyecto. Y bueno, sin más, las dejo con Mons y con la doctora. Gracias, Itzel. Muchísimas gracias a ustedes, al Foro Caruso, que siempre nos abren las puertas para, como dices, ir a divulgar la ciencia, ir a dar a conocer los proyectos que tenemos de investigación en nuestro instituto y que, bueno, también la gente conozca el INAOE a través de este foro tan bonito que es el Foro Caruso. Sí, hoy vamos a platicar con la doctora Teresita Especia. Bueno, ella nos va a platicar más bien de este tema que es curar con luz. Ella es investigadora en el área o en la coordinación de óptica del instituto, de nuestro instituto del INAOE, y hoy nos va a platicar, pues, esto que es curar con luz. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al Foro Caruso y a estas noches de ciencia en el bar virtual.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo encantada de compartir un poco de lo que hago. Gracias, doctora. Pues adelante, si gusta iniciar, ya saben que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat de YouTube. Ahí estamos, vamos a estar bien al pendiente, Itzel y yo, también la doctora, recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas para que podamos leérselas a la doctora al finalizar su presentación. Doctora, si gusta iniciar. Claro que sí, gracias. Les comparto mi pantalla. Gracias, doctora. Okay. No quiere cargarla, a ver, voy, ¿eh? Sí, Sí, no doctora. se preocupe. Sí. Hace un minuto la cargamos, ahorita no, no puedo. Pero ahí No, voy, ¿eh? siempre pasa Denme así. dos minutos, ahorita lo resolvemos. Sí, no se Siempre pasa así preocupe. con la tecnología, no lo sé por qué, en los conversatorios. Ya, una es de otra época, le cuesta más trabajo. No, en general siempre es así, doctor. La tecnología nos traiciona. No alcanzo a ver el PowerPoint otra vez. Solo veo la pantalla que estamos compartiendo. A lo mejor tiene que salir o volver a entrar, doctora, pero Yo creo que sí. La voy a cerrar hay que volver a entrar. Sí, hay y que la volvemos a esperar. cargar. Ajá, porque hace un Perfecto. minuto parecía muy bien y ahorita ya no. Voy. Bueno, entonces les pedimos a todas las personas que están ya viendo esta transmisión que nos esperen un momento en lo que volvemos a cargar y se pueda cargar la pantalla. Y mientras los voy a dejar con una hermosa fotografía de Caruso. Eso. Ya extrañamos ir al Foro Caruso. Sí. Si quiere salir, doctora, y volver a entrar de cero desde la liga, a lo mejor Eso tiene es lo que una. estoy. Bueno, ya cerré toda la aplicación que tenía abierta. Ahorita vamos a ver si la puedo volver a abrir y si no me salgo completamente. Okay. A ver. Mientras también, Itzel, no sé si les podemos platicar a todos los que también están ya conectados sobre el sábado que tenemos ya talleres con ustedes. Sí, les queremos invitar este sábado a la transmisión de talleres reciclar en contra de. Ahora no recuerdo el nombre del taller, se me olvidó. Ahorita lo checo, pero Ahorita te es lo un taller que decimos. estamos organizando junto con el INAOE y la radio comunitaria Choloyan. Esto va a ser el día sábado, es un taller principalmente para niñas, niños y jóvenes. Entonces los invitamos a que puedan invitar a los más pequeñitos de su casa a hacer este taller. Aparte viene acompañado de una plática que desarrolla la tallerista, que es una tallerista que tiene mucha experiencia trabajando con niñas y niños. Así es. Entonces, que se conecten el sábado a las 11 de la mañana, ya Así sea por es. la página. Sí, así es, porque, bueno, te interrumpo tantito, el taller se va a llamar Sí. Reutilizar versus Reciclar y lo va a dar esta chica Fer Mildred, ella es de la Sociedad Científica Juvenil de Puebla, ella sí, como dices, tiene muchísima experiencia trabajando con niños, con jóvenes, ahora sí que en la divulgación científica es una chica muy inteligente, muy buena dando talleres.
así que va a estar con nosotros este sábado 30 de enero a las 10 de la mañana. Y ahora sí, Itzel, si quieres decir en qué página se va a transmitir este taller. Sí, bueno, va a estar en Radio Choloyán y va a estar aquí también en el Foro Caruso. Entonces se pueden conectar y con mucho gusto ahí estaremos recibiendo el taller. También les queremos invitar el día domingo, se va a hacer la presentación de los cuentos que participaron en el concurso de Futuro Utopías para niñas, niños y jóvenes. Y esta presentación la van a hacer, entre otras personas, Verónica Maldonado, que es una gran dramaturga. También va a estar Rosario de Marías, que tiene mucho tiempo trabajando con niñas y niños, y pues que conozcan los materiales que llegaron, que son súper bonitos, se ilustró el trabajo. Entonces, también el domingo las invitamos a la transmisión. Y no sé cómo va, doctora. Mira, estoy intentando entrar. O sea, ya cerré todo, ya volví a empezar, pero no alcanzo a ver mi presentación en aplicaciones de Windows. Yo creo que le puedo mandar a lo mejor a Monse, sí, doctora, o a ti, claro, por sí. WhatsApp. Sí, y ustedes sí, me la transmiten, claro, por favor. Claro, claro, claro. Sí, doctora. Gracias. Voy, ¿eh? A ver, Monse. Papi, ¿sí me molestará de Sofía, corazón? ¿Qué, mi vida? Una liga. Sí, tala. Vénete bien, ¿sale? ¿Sale? Anda. Bye. Cérrame, por favor. A ver, Monse, no sé si ya te llegó. ¿Me la mandó al correo o al WhatsApp? A WhatsApp, a WhatsApp. ¿A WhatsApp? Sí. No, doctora, todavía no me llega nada. Uy, aquí me dice que ya la mandé. A ver, déjame ver. Sigue cargando. Ay, qué complicado. Mil disculpas por esto. No se preocupe, doctora. Le pedimos a las personas que están viéndonos que nos tengan un poquito de paciencia. Voy a seguir intentando aquí a subirla. Sí. Lo hubiéramos dejado abierta hace unos minutos que ya estaba. Sí, esperamos pronto volver a abrir. Aquí hay un comentario de vuelvan a invitar a la doctora Teresita al foro cuando se vuelva a abrir el bar. Seguro que sí, estamos ansiosos de abrir, de que vayan todos a otra vez a encontrarnos y que el Caruso esté muy lleno en las noches de ciencia y verdad. Sí, sí, se antoja más con una cerveza, ¿verdad? Un mezcal. No, también. Bueno, todavía se pueden hacer sus pedidos. Exactamente. Si andan por ahí cerca y creen que les va a llegar rapidísimo ahorita su mezcal o sus snacks, pídanlos para disfrutar de la charla. Estamos en una castigada ley seca, Mons. Oh, sí, es cierto. Y empieza desde jueves, ¿verdad? Aquí. Mira, intento de nuevo, me vuelvo. Sí. Bueno, esperemos, sí. Por favor. ¿No te ha llegado la presentación, Mons? No, a mí no me ha llegado. No, de hecho ya le mandé también mensajito, pero no me ha llegado. Igual supongo que la de estar cargando, ¿no?
Doctora, ¿y si se cambia de servidor no funcionará? A ver, vamos a ver. Me voy ahorita para ir. Ah, sí, tienes razón. Vamos a probar. Servidor, vamos a ver ahorita. Ya está, aquí sí lo detecta. Mil disculpas por la hora. No. Pero bueno, vamos a ver, ¿ya lo pueden ver? Sí, perfecto. Oh, qué bueno, muy bien. Bueno, pues ahora sí. Sí, ok. Bueno, miré un poco, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos una hora, doctor. Menos lo que ya se me acabó, ¿verdad? No se preocupe, doctora. Aquí estamos. Bueno, ustedes me cortan porque yo hablo mucho, ¿eh? Sí, entonces, no, ustedes no se me preocupe. Dicen si hay que bajarle. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Yo les voy a platicar sobre algunas propiedades que tiene la luz para curar algunas enfermedades. Entonces, de inicio, bueno, yo trabajo en el INAO, en un grupo de biofotónica, en el que soy muy a gusto, por cierto. Y ahí lo que hacemos es que se desarrollan algunas técnicas fotónicas para poder después tratar enfermedades alternativas, ¿no? Algunos tratamientos alternativos a enfermedades típicas. Hablamos de enfermedades desde cáncer, enfermedades infecciosas por microbios. Entonces, la idea es que, bueno, yo pongo la parte biológica, mi formación es más bien de bióloga, y la parte de la fotónica lo ponen los investigadores con los que trabajo en biofotónica. Entonces, bueno, ¿de qué les voy a platicar yo? Pues yo les voy a platicar sobre una técnica en específico que se llama terapia fotodinámica. Y esta terapia fotodinámica tiene, pues, grandes ventajas y grandes cosas curiosas. Y bueno, para empezar a entenderla, vamos a decir que esta es una técnica que usa luz. Y lo que hace es activar un colorante. Entonces, necesitamos tener un colorante que tiene ciertas propiedades, ciertas características, y que normalmente es un colorante inocuo, es decir, que no causa daño por sí mismo. Y bueno, necesitamos luz visible dentro del espectro visible, y normalmente cada colorante se activa con una luz especial. Algunos se activan con rojo, con azul, con verde. Entonces, una longitud de onda dentro del espectro visible. Y finalmente, necesitamos que haya oxígeno presente en una célula para poder llevar a cabo esta terapia. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a dar energía que viene desde la luz, se la voy a dar al colorante, el colorante se la va a pasar al oxígeno, y el oxígeno va a hacer que la célula haga algo que yo quiera, ya sea autodestruirse, pensando en células de cáncer o células de microbios que están infectándonos, o dependiendo la dosis y el proceso que yo lleve, también puedo decirle a la célula que crezca más, que se reproduzca, que se diferencie y finalmente que, bueno, que me ayude a cicatrizar una herida o a mejorar la respuesta del celular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona esta terapia? Bueno, primero aquí les traigo un esquemita, es muy simple, es el diagrama de Jablonski. Y en el lugar donde se encuentra la S0, bueno, pues ahí vamos a considerar que aquí está nuestro colorante. Y este colorante lo que va a hacer es recibir energía que yo le voy a dar con la luz, y este colorante va a excitarse. Nosotros lo excitamos y lo llevamos a un estado que le conocemos como estado singulete. En este estado el colorante tiene muchísima energía, entonces no puede quedarse con ella, está muy inestable, y lo que va a hacer es deshacerse de ella de alguna manera. Puede deshacerse de ella bajando o regresando a su estado basal, emitiendo luz de manera como fluorescencia, y esta fluorescencia, bueno, va a gastar esa energía que tiene de más el colorante. La otra opción es que no pierda esa energía como luz, sino que brinque en un cruce intersistemas y llegue a un estado de excitación en donde no pierda por completo toda la energía, y esa otra energía que perdió la pueda perder no como fluorescencia, sino como calor.
Entonces, en este cruce intersistemas, yo voy a conservar mucha energía en mi colorante, pero esa energía ya no es tanta como para hacerlo tan inestable y con esa necesidad tan grande de deshacerse de esa energía. Entonces, lo que va a suceder aquí es que... perdón. ¿Sí están viendo los cambios de diapositiva? Oh, creo que no, ¿verdad? Si me escucha, doctora, creo que no, se quedó en la primera diapositiva, en la de la presentación. Hoy no es mi día, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué podemos hacer con esto. Ok. ¿Podría pasarlas aquí ahí mismo, está. Tal vez? Ajá, aquí tengo, ahí pero está. Bueno, aquí las pasamos ahí ya entonces. Vemos, ajá, ahí ya vemos la segunda. Ahí, bueno, ahí regresó a la primera, pero ahí está la pero segunda. Pero ya las estoy pasando, ¿verdad? Ahí está, perfecto, sí. Ok, bueno, entonces les hablaba que yo voy a trabajar con luz y que esa luz requiere de ciertos componentes y los componentes son colorantes, luz y es oxígeno. Esos son mis tres componentes importantísimos para que la terapia fotodinámica pueda funcionar. Luego les enseñaba un diagrama que creo que me lo enseñé solo a mí misma, pero bueno, aquí les voy a explicar. En S0 tenemos el colorante en nuestro estado basal, nosotros le aplicamos luz y esa luz va a hacer que el colorante se excite, llega a un estado singulete de excitación donde tiene muchísima energía y esa energía, bueno, pues no se la puede quedar. Entonces, o la pierde en forma de luz como fluorescencia o se la pasa a alguien más. Pero en ese inter de pasársela a alguien más, podría llegar a un estado intermedio de excitación. Y aquí lo que tenemos es un estado en donde ya no hay tanta energía y esa energía que queda le permite al colorante mantenerse ahí un tiempo. Hablamos de microsegundos y antes hablábamos de nanosegundos. Finalmente es muy, muy poquito, pero lo que sí sucede aquí es que... Ay, sorry. Ya me vine para acá. Ok. Que en este espacio de tiempo que hablamos ya de microsegundos, pues ya tenemos más tiempo como para poder interactuar con moléculas que están dentro de la célula. Y bueno, en esas moléculas, lo que va a suceder es que alguien va a recibir la energía y esa energía normalmente la recibe el oxígeno, que es nuestro principal aceptor de energía o de electrones. Y bueno, ¿para qué queremos que el oxígeno la reciba? Pues ese oxígeno se va a convertir en algunas sustancias que son conocidas como especies reactivas de oxígeno. Y lo que van a hacer es, van a terminar dañando de alguna manera nuestra célula en ciertas zonas, pero muy, muy leve o muy pequeñito. Entonces, tal vez no destruya por sí mismo toda una célula, pero sí puede hacer pequeños daños en subestructuras de la célula. Y eso hará que en algún momento la célula reaccione a este daño que nosotros le estamos produciendo y, bueno, la célula va a decidir si se va a destruir, si se va a proteger, si quiere repararse, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros queremos destruirla porque estamos hablando de terapia fotodinámica para matar cáncer, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a provocar finalmente es una destrucción celular y esta destrucción, bueno, puede darse de dos maneras distintas. Podemos necrosar una célula haciéndola explotar. La célula se rompe por completo y todo el contenido que está dentro pues sale de esa célula. Y esto puede suceder cuando las células están muy viejas, cuando el colorante se queda en la membrana o cuando ya tiene una infección o alguna debilidad de la célula. Entonces, no es que sea mala el tipo de muerte por necrosis, pero al final de cuentas el hecho de que todo el contenido salga de la célula, pues va a provocar que haya una reacción inflamatoria, que nosotros tengamos dolor o lo que podemos ver como pus, es un resultado por una necrosis celular. En cambio, hay otro tipo de muerte celular, el cual nosotros buscamos provocar dentro de esas células, y es el de la apoptosis. Aquí lo que sucede es que nosotros vamos a destruir la célula de una manera más limpia y vamos a hacer que la célula se fraccione, ya no sirva, ya no pueda replicarse, ya el cáncer ya no va a crecer y las mismas células sanguíneas vengan a limpiar pues el desastre que dejamos, ¿no? Todos los fragmentos de células muertas, etc. Y esto, bueno, le causa menos dolor, menos complicaciones a cualquier paciente. Entonces, bueno, pues básicamente es nuestro objetivo primario, ¿no? Llegar a un tipo de provocar una muerte por apoptosis en células cancerosas sin causar ningún efecto secundario
en los pacientes. Ahora, yo les decía que depende de la cantidad de luz y del colorante que nosotros estemos aplicando, lo que vamos a terminar provocando en una célula. Entonces, si nosotros ponemos poquita luz, lo que vamos a hacer es que la célula va a responder a esa luz, pero no precisamente la vamos a destruir. Podemos hacer una estimulación. Entonces, aquí viene la magia de cómo usar la luz para poder curar, porque dependerá del tratamiento que le demos, de la dosis, dependerá de cuánto colorante o sin colorante estemos usando, lo que podamos, digamos, hacer que suceda en una célula. Con bajita cantidad de una dosis baja de luz, vamos a hacer que la célula crezca más, se diferencie y prospere. Y eso, bueno, entonces no lo vamos a aplicar a una célula de cáncer, ¿verdad? Más bien, lo vamos a aplicar, sí. Ahorita les voy a poner mi presentación en pantalla completa. Cuando pase, me dicen si es que pasó y si no, bueno, nos regresamos a la anterior. Entonces, bien, nosotros estimulamos una célula dándole cantidades bajas de luz. Si nosotros le aplicamos un poco más o una dosis mayor de luz o una dosis muy baja de terapia porque ya tiene un colorante incluido, seguramente vamos a caer en un proceso de autofagia. La célula va a intentar autorrecuperarse. Entonces, nosotros vamos a poder provocar que esta autofagia decida si la célula avanza para morir o se repara, ya no tanto para crecer más, pero sí para mantenerse como estaba. Ahora que cuando nosotros jugamos con dosis y vamos a los límites donde encontramos un ideal, que sería las muertes por apoptosis, bueno, pues eso es parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, buscar dónde podemos encontrar la dosis correcta para poder eliminar células. Si nosotros nos pasamos de dosis, bueno, pues vamos a terminar necrosando nuestra célula por completo y haciendo que explote. De ahí viene el encanto de poder saber qué tipo de tratamientos, qué colorante, con qué células, qué dosis y demás. Muy bien. ¿Se ve la siguiente diapositiva? Donde tengo una cosa que dice aplicaciones. Híjole, ya no los escucho. Igual y Simón, si me pudieras mandar un mensaje nada más, si es que se ve la diapositiva. Es una diapositiva de fondo negro y dice aplicaciones. Bien, entonces voy a suponer que... Ah, genial, sí se ve. Muy bien, entonces, ¿para qué la usamos? Bueno, pues yo ya les mencioné el cáncer, ¿no? Y entonces aquí hay algunos ejemplos. El cáncer de piel es uno de los más socorridos con la terapia fotodinámica porque nosotros tenemos al alcance de la luz la piel. Entonces es un tejido que está muy a la mano para poder aplicar luz. También podemos atacar tejidos que están, digamos, más internos. Aquí hay una imagen donde está el esófago de Barrett. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar dispositivos con fibra óptica para poder llegar más adentro. Lo mismo se puede hacer con tumores. Normalmente si los tumores son pequeñitos y más profundos en la piel, podemos aplicar luz entrando con algún tipo de dispositivo. La eficiencia de estos, bueno, dependerá del tamaño del tumor y la gravedad del paciente, ¿no? Ah, ok. Y bueno, también hay otras aplicaciones. Ok, creo que no pasan mis diapositivas en modo completo, ¿verdad? Bueno, voy a tener que seguir usándolo así porque las he puesto, pero no pasan. A ver. Sí, doctora. Lo que pasa es que está en modo PowerPoint. O sea, ajá. No está como en presentación completa, entonces las diapositivas se ven pequeño, que aunque sí se ve un poco, pero creo que la gente quiere verlo, no lo aprecia tan bien, entonces no sé si gusta ponerlo en modo presentación al PowerPoint. Sí, de hecho la tenía ya en presentación, ahorita la volví a poner en presentación, no sé si cómo lo estén viendo. Le digo que estamos viendo el PowerPoint. ¿Todavía? Sí, sí. Yo ya lo estoy viendo en modo presentación. Ajá, no sé si estás viendo que pasa las diapositivas. Las diapositivas se ven pequeñas, pero sí se ven. Sí, no se preocupe. Sí se ven.
Bueno, me van a tener que invitar al bar, porque así no es lo mismo, no es divertido. Sí, doctora, no se Bueno. preocupe, claro que sí. Bueno, pues mira, les voy a seguir así. Al final, si alguien tiene alguna duda, igual y les puedo compartir las diapositivas o algo, ¿no? Gracias. Muy bien. Y bueno, entonces voy a decirles que además de aplicaciones en cáncer, también se están haciendo aplicaciones en atacar microorganismos, ¿no? Y aquí algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de bacterias que producen acné, infecciones de piel, infecciones por hongos, por virus, por bacterias, por protozoarios. Todo tipo de microorganismos resulta más sensible que una célula humana a ese tipo de tratamiento. Entonces, pues nos va bastante bien intentando matarlo, ¿no? Y bueno, aquí tengo unas diapositivas que hablan un poquito de cómo es que surge la terapia para que sepamos que no fuimos en el INAOE quien la inventamos, ¿no? Nosotros estamos investigando y mejorando técnicas y buscando aplicaciones alternativas. Pero esto no nada más es digamos, de ahora, ¿no? Es algo que viene desde hace muchísimos años, desde culturas muy antiguas, en donde los antiguos egipcios, chinos, mesoamericanos usaban plantas y las extraían algunos compuestos. Entonces, lo que hacían era machacar las plantas, ponerlas encima de una herida de una persona y después de eso aplicar luz con el sol. Solamente lo sacaban a solear. Hay reportes por ahí, hay papiros donde se ve que hay tratamientos para viruela, para lupus, vitiligo y muchas otras enfermedades. Y esto, bueno, viene desde muchísimos años antes de Cristo. Ahora, ¿dónde es que toma el nombre de terapia fotodinámica? Es gracias a un par de alemanes que estudiaban otra cosa. Estudiaban unos protozoarios, unos paramecios, le pusieron un colorante, un naranja de acridina. Y ese de naranja de acridina lo que hizo es, bueno, ellos usaban para teñir el microbio, pero restaban vivos. Y cuando se dan cuenta, pues los habían expuesto a la luz, no se dieron o no se percataron de eso. Cuando regresan, después de cierto tiempo, le encuentran que los microorganismos estaban muertos, ¿no? Y ahí es donde empieza el interés de saber qué es lo que pasa cuando con un colorante. Y finalmente, bueno, pues a partir de ahí es que se le da el nombre de terapia fotodinámica. En esa época hubo varios experimentos. El doctor Niels Finsen ganó un premio Nobel de medicina por tratar cáncer de vejiga en 1903. Y por ahí hay varios otros reportes de médicos que tuvieron premios o que hicieron buenos reportes de uso de terapia fotodinámica. Ahora, después de eso, pasan casi 100 años en donde, bueno, tal vez no 100, más de 50 años en donde queda prácticamente olvidada, pero no por eso no hay avances, ¿no? Los avances que hay en esa época son muy importantes porque empiezan a surgir herramientas que nos permiten estudiar mejor, que nos permiten entender mejor los procesos y también aplicarlo mejor. Y dentro de esos desarrollos está el desarrollo del láser, porque el láser tiene la capacidad de darnos una luz en una longitud de onda muy específica. Entonces, ya no necesito el sol con todos los colores porque estoy perdiendo o mermando con todos los que no necesito, además del UV, el infrarrojo, sino solamente el láser que me da la longitud de onda específica para mi colorante. Obviamente no nada más es luz solar, ¿no? También se han usado lámparas de neón, lámparas de helio, de argón, varios tipos de focos que finalmente pueden ser aplicados, ¿no? Pero entre más específica la longitud de onda, pues mejor. Además del desarrollo del láser, también tenemos el desarrollo de la fibra óptica, el desarrollo de los primeros colorantes ya purificados, ya no como extractos que tenían ahí de todo, sino que ahora ya viene estandarizado un proceso, el colorante viene puro y ya sabemos que cada lote va a ser igual y no va a variar, ¿no? También hay desarrollos importantes como el hecho de poder usar células dentro del laboratorio o ensayos con ratones, porque eso, bueno, nos diversifica un montón los ensayos. Podemos ver qué dosis, podemos ver y probar diferentes colorantes en muy poco tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho varias ventajas. Ahora, ¿cuándo se empieza a aplicar? Empieza a aplicarse a partir de 1976. En este año hay un doctor, el doctor Dougherty, que acaba de morir hace unos cuantos años. Él es prácticamente el padre de la terapia fotodinámica moderna. Él hizo el primer ensayo con personas, un ensayo grande clínico a nivel de fase 3. Y a partir de ahí es que muchos hospitales han empezado a implementar esa terapia fotodinámica para cierto tipo de cáncer de piel especialmente y algún otro tipo de enfermedades. Y también es a partir de aquí que empiezan los desarrollos de investigación en donde se empiezan a buscar muchísimo
muchísimos otros compuestos que puedan servir como fotosensibilizadores, empiezan a asociarse con transportes, como transportadores como nanopartículas, para tratar de ser más específico, más eficiente y tener menos efectos secundarios, ¿no? Y también es a partir de aquí que nosotros empezamos a interesarnos, nosotros hablo de todos los que les gusta la terapia fotodinámica, en qué es lo que pasa realmente, porque sabemos que matamos las células, pero no sabemos cómo, ¿no? Entonces, la cuestión molecular de qué células, qué suborganelos son los que se afectan y cómo, bueno, pues resulta muy, muy importante. Y bueno, aquí tengo una pequeña flecha en donde hablo de tal vez la investigación más interesante, que es la de los fotosensibilizadores o los colorantes que usamos. Entonces, los de primera generación son los derivados de porfirina, eran derivados de la sangre, con sangre seca es que hicieron los primeros y no tenían una estandarización como mencionábamos. Viene después la segunda generación, aquí todos estos son familias químicas y colorantes también que han extraído de manera natural de tubérculos, de plantas, de raíces, etcétera, ¿no? Y aquí es donde estamos ahora, esos son los que se aplican, digamos, en clínica. Y los de tercera generación son más nuevos, sin embargo, todavía no están aplicados en clínica porque todavía hay mucho que aprenderle a los transportadores que se están usando, ¿no? Nanopartículas, liposomas y cualquier tipo de molécula que le podamos pegar para hacerlo más específico, para que ataque exclusivamente células cancerosas. Ya de por sí hay cierta selectividad, pero no al 100%. Entonces, esto es lo que busca principalmente los de tercera generación que están en desarrollo. Y bueno, eso hasta aquí es hablando de matar células, pero yo les mencioné que también se puede recuperar, se puede regenerar células. Y a ese proceso se le conoce como fotobiomodulación. En la fotobiomodulación lo que buscamos ya no es tanto eliminarla, sino crecer. Si ustedes se meten por ahí a Wikipedia, pues van a encontrar desde toda clase de cosas cosméticas, porque parece ser que por ahí es donde más ha abundado el área, pero no es lo único. Actualmente no solamente sirve para cuestiones, digamos, estéticas, como regenerar cabello o disminuir inflamaciones y demás. También ahora tenemos varios estudios que hablan de que se pueden mejorar las condiciones neurológicas de un paciente cuando el paciente tiene afecciones, por ejemplo, de depresión, ansiedad, Parkinson. Todas estas enfermedades, bueno, pues ya no se curan, ¿no? No vamos a esperar que la fotobiomodulación haga, bueno, pues magia, pero sí puede detener procesos de degradación neuronal y entonces puede detener avance de muchas enfermedades. Entonces, este es uno de los tópicos más interesantes que hay ahorita en cuanto a fotobiomodulación, pero bueno, pues no es el único. Y bueno, ¿cómo es que funciona? Yo les dije primero que teníamos un colorante y necesitábamos el colorante para poder hacer especies reactivas de oxígeno y matar células. En este caso, no estamos usando colorantes y lo que hacemos es usar dosis muy bajitas de luz. Entonces, creemos que dentro de la célula existen receptores de esta luz. Entonces, posiblemente una molécula que se conoce como citocromo C oxidasa sea uno de los principales receptores de luz. Y lo que sucede es que esta molécula está dentro de una cadena de transporte de energía, de transporte de electrones, perdón, para formar energía. Entonces, si nuestro receptor es parte de la maquinaria que forma energía, cuando nosotros activamos ese receptor, pues lo que estamos haciendo es que la célula produzca más energía. Y una célula con más energía es una célula más sana, con más ganas de crecer, de replicarse, de diferenciarse y todo lo que haga falta. Entonces, bueno, a grandes rasgos ya les di una embarrada nada más de lo que se trata la terapia fotodinámica y de lo que se trata la fotobiomodulación. Si hay más preguntas, al final con mucho gusto la respondemos. Ahorita lo que les voy a platicar es un poco sobre lo que hacemos en el INAOE, lo que hago con mis estudiantes. Y bueno, pues obviamente tengo dos áreas de trabajo, ¿no? Ya se imaginarán, una es la terapia fotodinámica y otra es la fotobiomodulación. Dentro del área de terapia fotodinámica hemos estado trabajando mucho con inhibición microbiológica. Tenemos en el laboratorio algunas bacterias, algunas levaduras patógenas, todo de nivel de seguridad 1 porque finalmente es experimental, pero bueno, con buenos modelos para aplicarlo a infecciones pues más grandes, ¿no? Y también hemos estado trabajando con terapias contra cáncer de mama, contra células de cáncer de mama. Esto se hace en vinculación con el CIBIOR, que es un centro de investigación del IMSS, y con ellos hemos estado trabajando la terapia fotodinámica para matar células de cáncer. En cuanto a fotobiomodulación, es un área un poco más nueva para nosotros, pero estamos trabajando también
tuvimos un proyecto con ratas y ahorita trabajamos con fibroblastos en el lab. Y bueno, vamos a ver qué hay. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, este es un esquema así muy simple. Crecemos los microbios, hacemos diluciones correctas, luego les ponemos en una microplaca. En esta microplaca, bueno, ponemos los colorantes para que incuben un tiempo, y hasta que el colorante le damos un tiempo para que entre en la célula y después de eso, pues, lo radiamos. Así, facilísimo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es tener todas las condiciones perfectas, porque si algo sale mal en el proceso, pues, no resulta. Pero, bueno, entonces, ya que tenemos el hongo, la levadura o el microbio que queramos crecer, o lo que hacemos es, bueno, ponerlo en colorante, incubarlo un tiempo, radiarlo y después nosotros lo podemos contar por diferentes técnicas. Una de ellas es el conteo de unidades formadoras de colonias en microorganismos, ¿no? En placa Petri. Si lo que estamos trabajando son células, digamos, humanas, bueno, aquí varía un poco los procedimientos, pero básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos que crecerlas en un lugar donde les guste estar y ya que crecieron, bueno, pues las llevamos a una placa donde las radiamos y en esa placa, después de ser radiadas, bueno, vamos a evaluarlas. Aquí no las podemos evaluar porque no forman unidades de colonias, pero sí se pueden usar otros métodos químicos, por ejemplo, en un ensayo de MTT para ver qué tan viable sigue la célula o no viable, ¿no? Y con ese ensayo colorimétrico nosotros podemos saber qué grado de muerte hemos provocado a nuestras células cancerosas. Y bueno, básicamente ese es el procedimiento. Hay un montón de variantes dependiendo de lo que queramos realmente específico en cada experimento, pero en general digamos que así lo hacemos. Ahora, nosotros empezamos trabajando con dermatofitos y los dermatofitos que usábamos al principio eran tricofitones y eran, tenemos microsporum y algunos, la mayoría de ellos aislados de perros y de algunas mascotas, ¿no? Entonces empezamos probando y montando el método y finalmente obtuvimos ya unas dosis o concentraciones que son las tres que están acá abajo. Estos son controles y estas son las dosis que nos resultaron. Entonces ya teníamos un rango con qué usar el primer colorante azul de metileno y con qué poder trabajar. Entonces dentro de este rango, pues bueno, a partir de aquí nosotros empezamos a diversificar con otros colorantes y también con otras cepas y otros tipos de trabajos. Entonces, aquí es donde llegaron estudiantes, por ejemplo, Susi, ella es de doctorado, ella hizo su tesis en una cosa muy diversa, pero incluyó una parte de su tesis en el trabajo de levaduras de Candida albicans. También Amanda, ella es estudiante de licenciatura, las dos ya terminaron graduadas. Entonces, ellas estuvieron probando, bueno, qué dosis convenían con levaduras y empezaron a trabajar colorantes como el rosa de Bengala también, ¿no? Ya nos empezamos a diversificar. Luego llegó Débora. Y Débora lo que hizo es buscó cepas también de cándida. Cándida es una levadura que todos tenemos en la piel, en las mucosas. Y bueno, finalmente, mientras nuestras defensas estén estables, la cándida va a estar tranquila. Cuando bajan las defensas es cuando la cándida empieza a ser complicada, ¿no? Y entonces es especialmente complicada tratándose de pacientes con muchas quimioterapias, con pacientes VIH o cualquier paciente que tenga las defensas bajas. Entonces, bueno, ella lo que hizo fue precisamente eso, buscar cepas de pacientes. Y esas cepas de pacientes les hizo algunos test para ver si eran resistentes a antifúngicos o no lo eran. Entonces, todas estas que están aquí son cepas que aisló de pacientes y que les hizo un test y todas resultaron resistentes al menos a tres antifúngicos comerciales. Y esta otra, bueno, esta es la cepa que tenemos en el laboratorio, en donde pues no se sabe que es sensible y que cualquiera de esos antifúngicos la puede matar. Entonces, ella aplica un tipo de tratamiento y encuentra bastantes buenos resultados. La sensible muere más rápido con nuestra terapia fotodinámica. Las otras les cuesta un poco, pero aún así, bueno, el resultado es bastante satisfactorio. Aplica una segunda dosis del tratamiento y, bueno, lo que obtiene son placas completamente limpias, ¿no? Entonces, aun cuando estas cepas son resistentes a los antibióticos o a los antifúngicos, nosotros podemos obtener unos resultados bastante satisfactorios empleando terapia fotodinámica. Seguimos diversificándonos, llega María Elena, estudiante de licenciatura, y ella, bueno, empieza a probar un colorante que es extracto natural, un extracto de la cúrcuma, ¿no? Entonces, la curcumina tiene algunos detalles porque hay que disolverlas con DMCO y hacer algunas maniobras en el laboratorio, pero finalmente se pudo probar bastante bien y también encontró las dosis correctas. Aquí sabemos que, bueno, no todos los colorantes igual tienen el mismo efecto a la misma dosis, ¿no? Pero eso es parte de lo que nosotros buscamos. Y no sé si se fijaron, pero las anteriores
No sé si puse luz, creo que no. Pero bueno, este se puede activar con luz azul. El rosa de Bengala se activa con luz verde, el azul de metileno con luz roja. Entonces también hay que ser muy cuidadoso con eso. Luego tenemos por aquí a David. David es un estudiante que hizo su tesis de maestría y trabajó también con terapia fotodinámica, pero no nada más la pura terapia sola. Lo que él hizo es, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos combinación de tratamientos? Buscando que el paciente se la pase mejor. Si yo le doy un poco de antibiótico y le doy un poco de terapia fotodinámica, disminuyo los efectos secundarios de ambos. Y el efecto de inhibición puede exponenciarse, ¿no? Entonces, finalmente tenemos ahí un trabajo que hizo muy bueno. También hizo algunos experimentos en los que sigue ahorita trabajando en su doctorado, que tienen que ver con medición de actividad de estas células, de las células que sobreviven a la terapia, con técnicas de Speckel. Esto lo hace junto con el doctor Julio Ramírez del INAOE. Entonces, ahorita no nada más está interesando en matarlas, sino que ahora está buscando estructuras más complicadas como las biopelículas que forman esas cándidas en combinación con tratamientos químicos y qué es lo que sucede con las que sobreviven a una terapia fotodinámica, ¿no? ¿Cuál es su dinámica y demás? Además de estar buscando, digamos, dosis completas y ver cuál es la mejor opción que tenemos, a la mejor dosificación, también nos interesa saber qué es lo que sucede a nivel molecular y a nivel morfológico, ¿no? Entonces, en este trabajo, es el trabajo de Zaira. Ella ha estado estudiando hongos y levaduras, especialmente Microsporum, y lo que ha visto con ellos es que nosotros podemos deformar literalmente el hongo. Aquí tenemos esas de acá arriba, son pequeñas esporas, son microsporas de hongos, y microsporas están completamente lisas, no tienen ninguna perforación y no van perdiendo esa estructura como lo hacen cuando nosotros las tratamos, ¿no? Finalmente, después de la terapia, nosotros vamos viendo cómo la célula empieza a deformarse hasta que tiene una aglomeración de material orgánico que ya no puede decirse que sea una espora, ¿no? Entonces, eso es parte de los estudios que estamos haciendo y seguimos trabajando en ello. También hay otro estudiante que es Gabriel, igual de licenciatura. Él también está trabajando con morfología. Y bueno, lo que él encontró, les voy a enseñar esta imagen porque me encanta. Aquí lo que vemos es una macroespora. Es decir, es como un capullo que tiene muchas células adentro. Por cada división, una. Después de que produjo la terapia, de que le aplicó terapia, lo que vimos es que se desintegró por completo todo el círculo que estaba acá adentro. Entonces, aquí tenemos células tipo apoptóticas, que han muerto después de una terapia. En esta otra, que está acá abajo, podemos ver que ya nos distinguimos muy bien. Bueno, todavía se ven, pero no tan claros. Por aquí, en cada uno de esos compartimentos, está completamente degradado, excepto en uno. Este no se murió. Este pudo sobrevivir a la terapia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, pues, muy bonita, porque podemos ver ambos casos, y es muy obvio que esta ya no está viva, o esta, o cualquiera de estas que están acá. Entonces, eso es parte de lo que estamos buscando. Ahora, tenemos más trabajos de morfología. No tenía la foto de Sergio Torreblanca, pero este chico trabajó con cándidas buscando cuáles son los efectos morfológicos en cándida. Es un poco más difícil porque cándida es muy pequeñita. Entonces, pues aquí tenemos que pudimos provocar todo tipo de muerte. Tenemos un estilo autofagia, uno necrótico y un apoptótico. Y todo depende de la dosis que nosotros apliquemos de terapia. Bien, seguimos trabajando con cándidas. Llegó Diana a hacer su maestría, estudiante de biomédicas, que está a punto de graduarse, por cierto, y ella empezó a trabajar las biopelículas, porque las cándidas normalmente a los humanos no nos afectan en forma de esporitas, así como se las enseñé, sino que hacen unas películas, literal, y se pegan, por ejemplo, como esta, ¿no? Hacen un film, entonces se pegan sobre superficies de mucosas, y eso se vuelve bien complicado, porque en esas superficies lo que hacen es secretan un montón de polipéptidos y algunos azúcares, y entonces hacen como un tipo de gelatina, y poner antibióticos, antimicrobianos ahí es muy difícil. Entonces, también lo es para la terapia fotodinámica, pero bueno, Diana ha buscado la manera de llegarle, ya ha obtenido resultados bastante satisfactorios, ha podido matar más de la mitad de las células de una biopelícula, entonces, pues, vamos bastante bien. Otro trabajo interesante lo hizo Laura, igual que Diana, a punto de graduarse. Ella trabajó con un hongo que es endémico de México, un hongo que se llama Sporotris schenki. Este hongo es muy común en la zona de la Sierra de Puebla,
aquí donde estamos, muy cerca de nosotros, también en Hidalgo y en otros estados de la República, entonces, pero es especialmente importante en zonas pobres. Entonces, bueno, el llevar ahí una o empezar a llevar una alternativa a tratamientos a un hongo que causa deformaciones severas, no precisamente es muy mortal, pero sí, sí puede llegar a la muerte según el descuido de la persona, ¿no? Y la otra es que no importa que no sea mortal, vivir con este tipo de infecciones realmente resulta, pues, muy incómodo, ¿no? Y no apropiado para nadie. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando en cuanto a terapia fotodinámica con microbios. Luego empezamos a trabajar con terapia fotodinámica en células de cáncer. Quien inicia este trabajo es un chico que hizo la maestría en óptica, pero le interesaban las cosas biológicas, él se llama Juan Carlos. Entonces, él vino conmigo y quiso trabajar células de cáncer, entonces él fue quien montó el método, quien estandarizó el procedimiento, y trabajó con dos líneas celulares de cáncer, una es de ductos y una es de glándula, ¿no? Entonces, estas células las estuvo probando con dos colorantes, el rosa de Bengala y azul de metileno, y le fue bastante bien. Finalmente obtuvo unos resultados bastante interesantes, las dosis correctas para eliminarlos, y bueno, pues a partir de este trabajo es que seguimos en esta línea celular, y este trabajo también, como mencioné hace unos minutos, bueno, lo hicimos en vinculación con el CIBIOR, con la doctora Lupita Delgado del CIBIOR. Nayeli es estudiante también graduada de la maestría de biomédicas, que viene a continuar con el trabajo de Juan Carlos. Ella empieza a buscar, bueno, por qué se muere, ¿no? Y empieza a hacer trabajos de morfología y trabajos de bioquímica para ver si estamos provocando apoptosis, si estamos provocando necrosis o qué es lo que le está pasando a las células. Y además incluye una célula más, que es una célula no cancerosa. Y esa célula no cancerosa, bueno, pues la tenemos como comparación. ¿Qué le pasa si le doy terapia fotodinámica? Y pude encontrar que algunos colorantes, como el rosa de Bengala, no tienen un efecto diferente al que tiene con las células cancerosas, pero otros sí son selectivos, ¿no? Entonces sabemos ahora que con azul de metileno sí tenemos selectividad, con rosa de Bengala tal vez no. Y eso, bueno, es muy interesante porque puedes seleccionar qué tipo de tratamiento podrías dar tratando de proteger las células que son sanas. En ese mismo trabajo viene ahora Cristina. Cristina es una estudiante actual de biomédicas. La tarea que tiene Cristina está, pues, muy difícil porque con la pandemia, bueno, pues se le ha complicado todo, pero la idea que tenemos ahora con Cris es llevar a estos conocimientos que ya tenemos que obtuvimos con Ayeli y con Juan Carlos hasta los ratones, ¿no? A un modelo murino. Y ahora Cris lo que va a hacer es aplicar las células, incubarlas en los ratones, hacer que se formen los tumores y luego, bueno, curarlo o intentar curarlos con terapia fotodinámica. Y bueno, hasta ahí y algunas otras ideas que tenemos guardadas, pero ya son muchas, con terapia fotodinámica para matar cáncer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para el tema de fotobiomodulación? Aquí tenemos algunos trabajos. El primer trabajo que hicimos fue el de Ulises. Ulises trabajó en un proyecto vinculado con la BUAP, en donde usamos ratas, y esas ratas se le hicieron algunas heridas en la piel, en el dorso. Entonces, lo que se hizo con esas ratas, bueno, primero lastimarlas y después ver qué tan rápido cicatrizaban. Y no solamente qué tan rápido cicatrizaban, sino cómo se comportaba el tejido que se obtenía de las ratas. Obviamente hay que sacrificarlas después del experimento. Y bueno, esos tejidos se les hizo análisis para ver qué tanto se diversificaba las células que estaban dentro y qué tanto podría, digamos, funcionalizarse de nuevo un tejido que ha sido cicatrizado con luz. En este mismo proyecto participó una chica que se llama Fanny. Ella es estudiante de licenciatura de física, pero igual también le gustaban las cosas de aplicaciones bio y aprendió muy bien, es muy buena para manejar animalitos. Entonces, bueno, ella estuvo viendo el efecto, digamos, visual nada más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se cierran las heridas? Ustedes podrán ver y me van a decir que pues casi no hay un efecto así muy obvio, ¿no? El tiempo es muy similar. Este es el control, donde no se le dio ningún tipo de tratamiento, y este otro se le aplicó luz roja y este otro se le aplicó luz verde. Hubo más ensayos, pero bueno, estos son los que traemos aquí. Entonces, aquí, pues, va, bueno, básicamente sí hay una mejora en cuanto a tiempo de cicatrización, pero es muy, muy, muy leve. Lo que podemos decir es que hay un poco más de estética, ¿no? Se cierra más, el rojo desaparece. Entonces, tal vez por tiempo, bueno, tampoco valga la pena meter luz. Pero cuando nosotros hicimos los estudios histológicos, nos dimos cuenta que en un tejido control,
las células prácticamente lo único que hacen es cerrar el espacio, no se diversifican y por lo tanto, bueno, esa cicatriz no le va a crecer cabello, no va a tener glándulas, no va a tener nada. Pero en las muestras que nosotros aplicábamos, los tratamientos con luz, bueno, pues el resultado fue muy diferente, ¿no? Ustedes dirán que esta se ve más bonita, pero no. Se ve bonita porque es todo el mismo color, pero lo importante es que se vea así, que sea muy, muy heterogéneo, porque eso es lo que hace que se puedan obtener folículos o que se puedan tener glándulas y demás. Entonces, los resultados que obtuvimos en la histología, bueno, fueron sorprendentes y nos gustaron muchísimo, ¿no? Pensando en que se puede hacer una terapia que pueda llegar a funcionalizar un tejido que cicatriza y no queden esas cicatrices fuertes o toscas que ya no sirven, ¿no? Bueno, no es que no sirvan, es que ya no sirve el tejido para hacer sus funciones. Otra cosa interesante que hicimos por ahí es probar algunas nanopartículas que nos donaron en la UAP. Este chico es un estudiante de Veracruz, de licenciatura, que vino aquí a hacer terapia fotodinámica, pero en lugar de usar un colorante, lo que él usaba eran nanopartículas. Entonces estuvo aplicando luz verde, luz roja a nanopartículas de dióxido de titanio, dopadas de diferentes elementos, y también obtuvo resultados muy bonitos. Aquí nos dimos cuenta que las nanopartículas requieren un poco más de energía que un colorante, pero finalmente, bueno, pues el resultado fue el mismo y se obtuvo una eliminación prácticamente total de Candida albicans y Candida tropicalis, que son las dos levaduras que estuvo probando. Y bueno, ¿qué más tengo? Por aquí tenemos que también he trabajado con dispositivos. Nosotros, los dispositivos que usamos, no lo dije, pero todos esos dispositivos fueron diseñados y construidos en el INAOE. De hecho, hay un estudiante que creo que no traigo tu foto, Julián, no sé si andes por ahí, pero bueno. Julián es un estudiante de doctorado que tiene una formación de electrónico. Él está terminando el doctorado en óptica y, bueno, pues él fue el creador de esos dispositivos que nos han servido para todos los experimentos que han visto. Ahora, tenemos otros dispositivos que también han sido donados por otros centros. Este, por ejemplo, es un dispositivo hecho a base de OLED. Y estos OLEDs, bueno, tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? La ventaja que tiene es que puede hacerse algunos materiales flexibles. Entonces, podríamos pensar en dispositivos que se usen o que se puedan adaptar a la piel o a la estructura del cuerpo. Las desventajas es que su potencia es muy baja. Pero bueno, finalmente, aún así, nosotros estuvimos evaluándolos y pudimos obtener para Candida albicans un efecto muy interesante de inhibición. Este trabajo lo hicieron dos personas. Ella es Lucero. Lucero fue estudiante de licenciatura. Y Uriel, que está por graduarse, también estuvo trabajando con este tipo de dispositivos para valorar qué tanto podríamos aplicar terapia fotodinámica utilizándolos. En cuanto a dispositivos, también está otro estudiante. Él es Iván. Iván lo que está haciendo ahorita es el diseño. Él participa, igual que Cristina, Juan Carlos y Nayeli, en el proyecto de células de cáncer de mama. Y lo que va a hacer él es, o lo que está haciendo él más bien, es construir un dispositivo que pueda servirnos para la aplicación de la terapia fotodinámica en ratoncitos. Un dispositivo que nos va a dar chance de aplicar externo, de manera externa, superficial, y también con fibra óptica para ir más a tumores que están más profundos. Dentro de su trabajo, bueno, también está la evaluación de unas células de ratón, de cáncer de mama, entonces para poder aplicarlo en este proyecto. Y por último, les voy a enseñar por aquí un estudiante de licenciatura, él es David. Él está buscando algunas alternativas igual de dispositivos, pero esto es a base de una celulosa orgánica, a base de celulosa obtenida de SCOBY, de kombucha. Y dentro de este de SCOBY estamos poniendo el colorante. Estamos trabajando azul de metileno y entonces lo que vamos a hacer aquí es, bueno, evaluar qué tanto podemos usarlo como un dispositivo flexible, similar a los OLEDs, pero a base de pequeños LEDs insertados por encima de una membrana de celulosa microbiana que tiene además colorante, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estamos trabajando. Finalmente, bueno, pues solo me queda darle las gracias a todas las personas con las que he colaborado. Trabajo en el grupo de biofotónica con el doctor Rubén Ramo, el doctor Julio Ramírez, y he tenido vinculación en la UAP con varios doctores muy,
muy lindísimos todos, porque todos nos han abierto la puerta, todos nos han echado la mano muy, muy bien. La doctora Alejandra Texis, ella ha donado todos los hongos y nos ha explicado y enseñado mucho sobre hongos. La doctora María Josefina Robles, ella nos ha donado las nanopartículas y tenemos por ahí también algunos proyectos en conjunto. El doctor Pablo y la doctora Wendy de dispositivos y de toxicología. Con ellos trabajamos el proyecto de fotobiomodulación en ratas. La doctora María Guadalupe Delgado, ella del CIBIOR, ella nos recibe en el CIBIOR, nos dona las células y la verdad es una ayuda increíble. Y la doctora Elisa nos donó también algunos fibroblastos, ella es de Jalapa, y con los que estamos empezando a trabajar la fotobiomodulación in vitro. Finalmente, el doctor Iford de la Universidad de San Andrews, de Escocia, él fue quien nos donó los dispositivos de OLED y con él estamos haciendo pruebas para futuros dispositivos que sean flexibles y que se puedan adaptar al organismo. Y bueno, pues finalmente gracias a ustedes por escucharme, por todos los contratiempos que hubo en mi presentación y no sé si ahorita hay alguna duda o pregunta que yo pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Leemos algunos comentarios que están en el chat, todos dándole las gracias por la presentación. Está el doctor Julio Ramírez ahí conectado y le dice felicidades, doctora Especia. Está Francisco Javier López Tiró también, felicidades, doctora Teresita. Nos saluda Julián Ramírez, hola, doctora. Así que también le mandamos saludos a Julián Ramírez. Julio César Juárez Ramírez nos pone también otra vez hola a todo el mundo y nos dice que vuelvan a invitar a la doctora Teresita al foro cuando se vuelva a abrir el bar. Claro que sí, con mucho gusto. Volvemos a invitar a la doctora, si es que la doctora también. No, yo encantada. Me deben una cerveza, ya quedamos. Sí, claro que sí. Y bueno, por ahí muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por lo de la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos pusieron las fallas técnicas ahí de la presentación. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta de verdad que hacerle a la doctora sobre sus trabajos de investigación, por favor, pónganlos aquí en el chat. Julio César Juárez Ramírez nos pone un aplauso al constructor Julián, entonces. Sí. Y Francisco Javier López Tiró nos pone saludos a Sopi, a su hija doctora, supongo. Gracias, gracias. Yo le digo, por tu parte. Sí, y bueno, hasta ahí yo tengo los comentarios de YouTube y en los comentarios de Facebook, si me permiten también leerlos. Lupita Arriaga nos pone, ¿en dónde se dan estas terapias? ¿Quién decide si un paciente quiere realizar? Ok, mira, en México no hay mucho. De hecho, en el DF hay dos o tres hospitales donde lo usaban para esófago de Barrett, para algunos cánceres de piel. Hay por ahí algunas clínicas privadas que sí lo usan. En otros países es más conocido. En Europa hay varias clínicas que los dan ya de manera sistémica. En Estados Unidos creo que también. Y en países oriente, como en Japón, también los hay. Aquí nosotros, bueno, no sé cuántos de ustedes, todos los que ya me conocen, pues sí, pero los demás no sé si realmente conocían esta técnica. Yo creo que lo que le falta a lo mejor es un poco más de difusión a la técnica. Eso es una cosa y en cuanto a decidir si puede servir o no, definitivamente pues va a funcionar. Tratándose de cáncer, yo creo que el detalle ahí es ver la gravedad del paciente, ¿no? Esto es una terapia alternativa que creo es muy beneficiosa por lo que he visto, pero en etapas tempranas de un cáncer. Ya cuando un paciente está muy grave, tal vez no sea la mejor opción. O también se ha utilizado como alternativa para pacientes que no pueden darles tratamientos porque ya han tenido demasiadas quimioterapias o demasiados químicos en el cuerpo y ya no pueden resistir más, entonces se busca como alternativa. Y otro tipo de aplicaciones, bueno, en cuanto a los odontólogos, ellos los aplican muchísimo, no sé si en México no he visto, pero hay muchísimos reportes de PDT en odontología, porque ellos son como que los que menos miedo tienen
Entonces, bueno, nosotros no las hemos, no hemos aplicado en pacientes. Tengo ahorita una estudiante que va a entrar a doctorado que quiere hacer las primeras pruebas ya en pacientes. Entonces, en eso estamos viendo por permisos y demás. Pero bueno, hasta ahorita lo que tengo es trabajo en laboratorio. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahí está la respuesta para Lupita Arriaga, que nos escribe en Facebook. También Abigail Ramos nos manda un saludo y le dice que muchas gracias por la presentación, doctora. Karime Soto nos pregunta, muy amena la presentación, muchas gracias por la ponencia. Si puedo preguntar, ¿hay alguna complicación al trabajar con nanopartículas o nanomateriales? En el laboratorio no, pero en pacientes seguramente, porque las nanopartículas por sí mismas tienen su, bueno, su complejidad, porque finalmente son partículas de un material extraño que no se van a ir de tu cuerpo, ¿no? Si son partículas de oro o partículas de algún metal, pues van a empezar a acumularse y pueden tapar pequeños conductos. Esa es parte de la cuestión de por qué no se han usado en pacientes. Actualmente hay varios estudios de nanopartículas orgánicas que pueden llegar a destruirse con el tiempo. Entonces, eso es una alternativa muy buena. Pero también la eficiencia que tiene no es tan recomendable, no es tan buena. Entonces, ese es parte del reto que hay ahorita, ¿no? En buscar transportadores que sean efectivos y además que sean orgánicos para que se puedan, pues, eliminar con el tiempo, ¿no? Ok, gracias, doctora. Fernanda Travis, nos pone excelente plática, gracias, doctora, también desde Facebook. En YouTube nos ponen, pueden comentar, el doctor Rubén Ramos García nos pone, ¿puede comentar sobre la resistencia bacteriana a antibióticos? Claro que sí, doc. Pues mira, definitivamente la resistencia bacteriana es un problema enorme actualmente porque los microorganismos nos están ganando la batalla, el desarrollo de nuevos antibióticos es súper lento y los microbios se adaptan muy rápido. Entonces, esa es una de las oportunidades o puntos de oportunidad más grandes que tiene la terapia fotodinámica antimicrobiana, porque normalmente ese tipo de terapias no puede llegar a causar resistencia en microbios. El daño que hacemos es como que en muchos sitios de la célula al mismo tiempo, entonces la célula no le da tiempo, los microbios son simples, no les da tiempo de desarrollar un sistema así bioquímico para poder defenderse de nuestra terapia, pero sí lo hacen con los antimicrobianos. Normalmente el antimicrobiano va siempre sobre una ruta metabólica específica y entonces el microbio aprende cómo brincárselo. Y con nosotros no puede suceder eso. Entonces, definitivamente puede ser una de las mejores oportunidades que tiene la terapia fotodinámica en atacar microorganismos que son resistentes a antibióticos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, el doctor Rubén Ramos le manda saludos. Julián Ramírez nos pregunta, ¿el usar la terapia tiene algún efecto secundario malo al organismo? Bueno, en general no. Siempre hay un riesgo en todo tipo de terapias y de hecho sí hay reportes por ahí que son muy, muy pocos en donde una persona con un par de personas con cáncer de mama que habían sido tratados o con cáncer de piel, no recuerdo cuál era el cáncer en la piel, terminaron desarrollando herpes, no porque la terapia se lo haya dado, sino porque el herpes estaba ahí, debilitaron temporalmente el sistema inmunológico de la zona y empezaron a producir o salió el herpes. Entonces tuvo una infección secundaria por herpes que estaba latente. Sin embargo, bueno, esos son los menos. La verdad es que lo más que se ha reportado es que hay un poco de ardor en personas que tienen heridas muy grandes, ¿no? Entonces, a veces, si la herida es muy fuerte, el láser puede ser muy potente y puede sentir que le quema. Para eso también hemos trabajado, por ahí no lo puse, pero hemos trabajado con un tipo de terapia en donde vamos dando la dosis de luz, digamos, de manera fraccionada. Y entonces eso hace que los efectos de que haya dolor por el láser, disminuyen. Ok, sí. Y es un poquito a lo que preguntaba Julio César Juárez Ramírez en YouTube, que si el láser no dolería. Sí hay reportes de dolor, pero en general parece ser muy tolerable. Y la otra es que, bueno, supongo que si a mí me dieran a escoger entre dolor de, digamos, de láser o los efectos secundarios de una quimioterapia, pues tal vez yo escogería el rato del dolor de láser, ¿no? Dependerá de la persona, del tipo de herida, etcétera. Gracias, doctora. Lupita Arriaga nos pone, ¿qué licenciaturas pueden estar en su equipo de trabajo?
Ah, es la parte más bonita, todas casi, porque hay mucho que hacer desde la física, la química, biología, microbiología, fisiología, de todo. Entonces, pues, quien hace los dispositivos, pues son electrónicos, estudiantes que tengo de microelectrónica o electrónica, que se han ido a estudiar óptica o biomédica. Y quien trabaja microbiología, normalmente, pues sí son biólogos, tengo biotecnólogos. Hay físicos, hay trabajo para todo. El área química también es importante porque siempre hay nuevos compuestos que estudiar, ¿no? Entonces, materiales, dispositivos, casi todo el mundo cabe. Sí. Gracias, doctora. Diana Zen, hola y muchas gracias por la plática, doctora. Nos pregunta, ¿es mejor una alta o baja concentración de fotosensibilizadores? Bueno, sí. Exacto, porque nosotros si vamos con mucho fotosensibilizador, pues, hemos visto que en el laboratorio que uno pensaría que entre más colorante, más fotosensibilizador le pongo, pues más va a ser el efecto que obtengo, pero no es así, porque puede enturbiar mucho la solución, que la luz ya no pasa. Y en ese caso, bueno, también la eficiencia baja, ¿no? Y la otra es que, bueno, entre menos químicos nosotros le demos a un paciente, mucho mejor. Siempre, siempre va a ser mejor. Perfecto. Pues hasta ahorita ya no tenemos otra pregunta, doctora. No sé si quiera agregar algo más antes de que llegue alguna pregunta o ya para cerrar la charla del día de hoy. No, pues yo les agradezco mucho a ustedes la invitación y a todos los que me escucharon y quien tenga alguna duda o quiera acercarse, bueno, pues con mucho gusto platicamos de terapia fotodinámica. Perfecto, pues a mí no me queda más, doctora, que agradecerle por su tiempo, por haber estado con nosotros en esta primera charla del primer semestre de Noches de Ciencia en el Bar aquí en el Foro Caruso. Gracias por abrir este espacio, aparte porque los chicos del Foro Caruso este año me parece que cumplen años, si no mal recuerdo, Itzel, 15 años ya del Foro Caruso. Así que, doctora, usted fue la invitada especial para abrir este año de las noches de ciencia en el bar. No, pues muchísimas gracias. Muy bien y muchas felicidades. No se oye, Itzel, tenés, creo que apagado también. Siempre me pasa. Gracias, doctora. Muchas gracias, Mons. Muchas gracias al instituto, al INAOE. Y seguimos encontrándonos a cuidarse todas y todos porque nos tenemos que volver a encontrar y tenemos que volver a abrazarnos. Claro que sí, claro que Gracias. sí, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a Gracias. todas, todos. Hasta luego. Hasta luego.